Muy buenas tardes a los amables televidentes de este su programa y hablando de deportes, de 2:30 a 3 de la tarde con todos ustedes ya de lunes a viernes. Camilo de la Cruz, como ustedes ven ahí en ese letrero, déjenlo ahí que me gusta ver mi nombre, que me hace juego ahí con la corbata que traigo en el día de hoy. Me la envió hace tiempo un empresario amigo, no tengo por qué decirlo. Esto es una producción del periodista, cronista, inmortal del deporte dominicano, miembro del pabellón de la fama del deporte, miembro de la cabina de la fama de la locución dominicana, miembro del Club Rotario, expresidente del Club Rotario de Santiago, ¿qué más? Expresidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo y también el productor ejecutivo de este programa, amigo y en llave de Pablo y demás camarógrafos aquí junto con los muchachos José Luis, Bebé. Vamos a ver cómo se porta en el día de hoy. Entrando como hacemos siempre por el Estadio La Normal, mírenlo ahí. Vamos para 71 años. En el año que nació mi difunto padre, en ese año hicieron La Normal. Y hoy 26 de mayo, realmente 71 años tiene La Normal. La última remodelación en agosto. En agosto sí, pero de 1984, de la mano de Luis Checker Ortiz, siendo secretario de Deportes. Puede continuar, señor director, con otras imágenes. Mírenlo ahí, vamos a comenzar, como dijo Don Cookie, el hombre del moñito. Ese es nada más y nada menos que Audris Nin Reyes, el ganador de la medalla de oro en la modalidad de gimnasia en Croacia, señores. De Tamayo a Croacia. Ay, con ese pasaje que cuesta ese boleto aéreo, con lo que cuesta ese pasaje de ese boleto aéreo, se arregla la casa y se hace algo más. Fueron él y el entrenador, que es Joandris Tamayo, dos personas que salieron a poner en alto la bandera dominicana. Hoy muchas fotos, mucho ministro de deportes, mucho comité olímpico, muchos méritos ganados por Audris Nin Reyes, ponderado por nosotros hace más de 10 días, y Joandris Tamayo, que es el entrenador, que fue quien lo preparó. Conversamos esta mañana con Edwin Rodríguez, el presidente de la Federación de Gimnasia. Sí, el del moñito es Audris Nin, y el entrenador es bastante joven, que es Tamayo, es el apellido Tamayo, Joandris Tamayo, de gimnasia. Gracias por traernos esa medalla como país. Y vamos a esto. Miren ahí a LeBron James. Eso es lo que todo el mundo espera. Ya se definió la final en el día de ayer. Cleveland pasó ya para enfrentarse a Golden State. Esa imagen bonita que la conseguí y se la traje para que la fueran viendo. Eso y mucho más se verá la próxima semana cuando comience la final. Ese es nada más y nada menos que hoy David Díaz. Mi amigo David Díaz, el manager del equipo Los Indios de San Francisco de Macorís, será reconocido en su natal San Francisco de Macorís. Póngame la imagen anterior, que yo soy el que sé, señor director. Los Indios van a reconocer a David Díaz en el juego inaugural, manager del año la temporada pasada con los Leones, manager en Santiago con el equipo del CDP, y ahora va con los Indios, que tienen tremendo equipo. Puede ahora sí, señor director, continuar con, mírenlo ahí, todas las finales, 8 finales con 2 equipos diferentes. LeBron James, mírenlo ahí, los años y con qué equipo, Cleveland y con Miami. Tremenda labor de LeBron James. Puede continuar, señor director. Esa imagen, búsqueme otra que hay parecida a esa. Ese es nada más y nada menos que LeBron James recibiendo un abrazo de despedida, mírenlo ahí, de Isaiah Thomas, luego de que finalice el partido. Él fue a despedirse, como cayeron derrotados 135 por 102 ante Cleveland. El equipo de Boston perdió, pero Isaiah Thomas, con todo y estar lesionado, fue vestido de civil y se despidió de esa manera, con un gran abrazo para LeBron James, directo a las finales contra Golden State. Continúe con esas mismas imágenes, señor director. Esa imagen las traje de Magic Johnson. Hay otra por ahí, pero esa es Magic Johnson con su pareja, que dicho sea de paso, tiene la manita así, que se ve medio guay. Atención, señor director, que le encantan esas fotos
cuando ve esos hombres así, exhibiendo prendas, no de otra forma, Magic Johnson, exhibiendo el anillo de campeón con las Los Ángeles Sparks en el baloncesto de la WNBA, y en el día de ayer le fue entregado el trofeo. Él es propietario del equipo de Los Ángeles Sparks y ayer recibió el anillo de campeón junto con su pareja, que también trabaja con el equipo de las Sparks, pero a nivel administrativo. Esto lo traje para que los televidentes vieran. Magic Johnson tiene influencia en todos los equipos de Los Ángeles, en los Lakers, en Los Ángeles Sparks, en los Dodgers. Imagínense ustedes, solamente en los Clippers no tiene acciones Magic Johnson. ¿Puede continuar, señor director, con más imágenes? Esa imagen es bastante interesante. El mismo Magic Johnson con su pareja, porque no son casados, esa señora le acompañó a Magic Johnson, oigan, ¿en qué? En un evento que organizó Sugar Ray Leonard para una fundación que tiene Sugar Ray Leonard, el exboxeador, para combatir la diabetes en niños. Eso es parte de una velada que se llevó a cabo, y el Magic Johnson, Irving Magic Johnson, fue a apoyar a su amigo Sugar Ray Leonard. Puede continuar, señor director, con otras imágenes. Miren lo de ayer, los tres caballos de ayer en el baloncesto de la NBA, del equipo de Cleveland. Kevin Love, 15 puntos, 11 rebotes. LeBron James, 35 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias, un tapón, 3 bolas robadas. La actuación completa para LeBron James. Y Kyrie Irving, imagínense ustedes, 24 puntos, 2 rebotes, 7 asistencias, 2 bolas robadas. Puede continuar, señor director, eso fue la victoria. Esa es otra imagen de la velada donde fue Magic Johnson. Señores, adivinen quién está ahí. Miren, ese de los lentes que está al lado de Magic Johnson, adivinen quién es. Nada más y nada menos que ese es Usher. Miren el cambio que ha dado el cantante norteamericano Usher. Miren cómo se ve. Ahí vemos además a un comediante, y luego con lentes, ese es nada más y nada menos, ya es un señor mayor. Bo Jackson es quien está con la camisa azul claro, y luego está otra figura del espectáculo en esa actividad que realizó Billy Beamy, es quien está al lado de Bo Jackson. No, al lado de Bo Jackson con camisa blanca es Billy Bellamy. Y Jeffrey Osborne está ahí al final, en el extremo de Magic Johnson. Imagínense ustedes, en el extremo contrario de Irving Magic Johnson, en la velada dándole apoyo a esta actividad de Sugar Ray Leonard. Fíjense un cuadrilátero que hay atrás donde dice Golden Boy. Ya ustedes saben quién estuvo ahí también. El Buchú, como yo le digo, de Oscar de la Hoya. Puede continuar con otras imágenes. Mírenlo ahí, parte de la celebración en el día de ayer. Porque traje esas imágenes también de Magic Johnson, porque voy a leer un tuit, señor director, puede continuar con las imágenes, que publicó, mírenlo ahí, en la celebración. Fíjense lo que publicó Magic Johnson ayer desde su cuenta de Twitter. Felicitaciones a LeBron James por pasar a Michael Jordan como líder anotador de todos los tiempos en los playoffs. Cuando una figura como Magic Johnson desde su cuenta personal tuitea algo así, no es para menos, y hay que darle su mención a Magic Johnson con esto. Puede continuar, señor director, con otras imágenes. Eso es en la celebración. Eso es parte de un video, traje esa imagen. En la rueda de prensa, LeBron James, en el momento que él tiene el micrófono, en ese momento captado, fíjense que él está dirigiéndose hacia el frente, sus palabras. LeBron James en ese momento dijo, yo sé que he hecho algo histórico y realmente soy una persona común que he desarrollado ciertas habilidades, pero no me considero igual que Jordan, aunque me estoy quedando calvo igual que él. Eso fue parte de la rueda de prensa de LeBron James en el momento. Fíjense también que no ha sido, como decimos en República Dominicana, no ha sido tan perrón LeBron James como en otras ocasiones en
la celebración. Ese jovencito que está ahí tiene una historia bastante interesante de cómo llega al béisbol de Grandes Ligas, y ese es nada más y nada menos que Tinelson Lamet, el muchacho que ayer yo dije que era de Santiago, debutó en el béisbol de Grandes Ligas como lanzador ayer por el equipo de los Padres de San Diego. Tiene una historia de vida que ojalá muchos prospectos, a través de nuestra cuenta de Twitter, @endeportes, sigan ese muchacho, y a través de la cuenta @endeportes me reporten una breve historia de vida que le haré de Dinelson Lamet, porque estuve investigando con las personas que lo firmaron. Dinelson Lamet ayer ganó el partido, le ganó el juego al equipo de los Metros de Nueva York, se enfrentó a Rafael Montero, que lanzó por los Mets en último momento. Dinelson Lamet fue firmado por $100,000 solamente. $100,000, usted dirá, bueno, pero ¿saben con qué edad? Con 22 años. O sea, déjese de eso, joven prospecto, que usted no da porque tiene 19, tiene 20. Él le dieron, ya él, hace 4 años ya, 3 años y medio que lo firmaron. El equipo de los Padres de San Diego con Hermenegildo Díaz fue el scout que lo reclutó. Y además de esto, lo reclutó, pertenece a las Águilas Cibaeñas, debutó en el béisbol de Grandes Ligas, firmado, ojo, joven prospecto. Repórteme a través de la cuenta @endeportes si a usted le gusta esa idea. A los 22 años firmar $100,000, mírenlo ahí, ayer debutó, punchó 8, ganó el juego, y además de esto, ya está en el Big Show en menos de 4 años. Eso indica que se puede, a la hora que se tiene el talento, no importa la edad. Puede continuar con otras imágenes, y mírenlo ahí, el fuerte, póngamelo de nuevo, como muchos le dirían, debe de estar dando brinquitos el señor director, que es loco con LeBron James. Le tengo una noticia al señor director, hay un encuentro con un grupo de un programa de radio la próxima semana en la zona que le gusta al señor director, para ver el primer juego entre Cleveland y Golden State. Allá nos veremos, señor director, entonces, con ese grupo de ese programa de radio que yo estaré por ahí. Mírenlo ahí, le traje esa imagen de Cleveland y LeBron James al lado de su majestad. Ese sí, yo puedo llamarle majestad, Michael Jordan, que le pasó ayer con un tiro de 3. Atención, el mensaje fue para Stephen Curry. Con un tiro de 3 sobrepasó a Michael Jordan en el ser líder de todos los tiempos en tiros, en puntos anotados en playoff. ¿Qué les parece? Y felicitado por alguien que lo enfrentó muchas veces, Irving Magic Johnson, imagínense ustedes. Puede continuar, señor director. Esa imagen que ustedes ven ahí no es un meme. Eso fue una imagen de un juego de esta temporada entre Cleveland y Golden State. Esa imagen yo la obtuve desde una página de deportes de Estados Unidos. Vamos a bajar con esa imagen luego de esta breve pausa comercial. Parece que le gustó la imagen de LeBron James. Vamos para la próxima semana, para ese encuentro, señor director. Pero vamos a una pausa ahora mismo. Adelante. Bueno, continuando aquí con el programa y hablando de deportes, quiero decirles que Dinelson Lamet lanzó ayer contra Rafael Montero. Le entraron a palos a Bartolo Colón, que se abrochó 3 bizcochos. 3 le llevaron al clubhouse de los Bravos de Atlanta, y realmente ganó otro dominicano. Iván Nova en el día de ayer lanzó bien por los Piratas y le entraron a palos a Bartolo. Eso es lo que hay. Nosotros tenemos el SunTrust Park ahí atrás de fondo, y quiero decirles que hoy lanzan solamente 2 dominicanos en el béisbol de Grandes Ligas. Lanza Luis Perdomo por el equipo de los Padres de San Diego. Luego de lanzar Dinelson Lamet, va Luis Perdomo en el día de hoy. Y además, déjame chequear por acá que otro lanzador dominicano estará por la tropa de República Dominicana lanzando. Dicho sea de paso, estos 2 lanzadores hay que ver cómo lanzan en el día de hoy, que no hay actividad del baloncesto de la NBA, pero sí hay 2 juegos en el baloncesto de la Liga Nacional de Baloncesto. Es el segundo tiempo de juego que habrá. Titanes se enfrentan a los Cañeros aquí
en el Palacio del Voleibol, Titanes contra Cañeros, y el equipo de los Indios, ya lo dije, se enfrenta a los Reales en San Francisco de Macorís esta noche allá, con reconocimiento a David Díaz. Ahora vamos a una breve pausa comercial y les diré cuáles son los lanzadores cuando regresemos. Adelante. Bueno, ya en la recta final, quiero decirles, el supermercado Dragón de Oro, recuérdenlo, abierto a las 24 horas del día, todos los días del año, con Juan Tomás Santana al frente del negocio, supermercados Dragón de Oro. Además, los supermercados Central en Santiago, que son dos de la misma familia. El señor director está ya loco porque sea la semana que viene. No, para cobrar, no, para ir al juego, que lo voy a invitar, me lo llevo a todos allá, súbanse en la guagua. Quiero decirles, además, que este fin de semana se celebra, muchos dicen es comercial, se realiza para los dominicanos y muchas partes de Latinoamérica, el Día de las Madres. Si usted la tiene con usted, vaya donde ella, cocínele, hágale un trapeado, friéguele. El señor director, yo sé que se va a poner su delantal a hacer los oficios a su madre allí en su casa o a su esposa, y va seguro a trapear y hacer los oficios el domingo. Feliz Día de las Madres. Hoy lanza Carlos Martínez el Tsunami y Luis Perdomo de San Diego se enfrenta Luis Perdomo al equipo de los Mets, y San Luis con Carlos Martínez se enfrenta a Colorado en la casa de Colorado. Ya saben, feliz fin de semana. Pasen un buen Día de las Madres con sus madres, respectivamente. Las que no la tienen por razones de diferentes razones, por lo menos recuérdenla o llámenla si no están en el país. Hasta la próxima, si Dios lo permite.